Hace 5 horas que salimos de Madrid y ya estamos en Israel, en ese lugar donde los judíos dicen tener comunicación directa con Dios, el Muro de las Lamentaciones. En Israel, actualmente viven más de 3.000 españoles. Una parte importante de este número son religiosos con distintos cometidos en Jerusalén, pero la mayoría son estudiantes y empresarios. Entre esos españoles está Verónica, una estudiante barcelonesa que trabaja en un restaurante vegetariano de Jerusalén. Yo una cerveza, una leche de estas, rubia. Allí me explicó que estaría encantada de contarnos su historia y enseñarnos algunas cosas interesantes de la ciudad, pero no en ese momento, ya que lógicamente estaba trabajando. Hoy ya no llegan al 2%. Entonces, evidentemente, la presencia española en Israel ha estado principalmente unida a la presencia de la Iglesia a través de los siglos. Hoy, esta presencia es reflejo de la realidad actual y siguen siendo muchos los religiosos españoles que viven en Jerusalén. Allí tuvimos la oportunidad de conocer al religioso español Fray Artemio Vítores. Bueno, pues como veis, mira, aquí está el convento de San Salvador, la torre que se ve de cualquier parte, es la sede central de los franciscanos de Tierra Santa. Y desde esta terraza puedes ver pues toda Jerusalén. Toda la parte antigua. Toda la parte antigua de Jerusalén. Mira, la Biblia habla de que los montes ciñen Jerusalén. Es como una especie de cintura que rodea a Jerusalén y la protege. El monte Scopus, el monte de los Olivos, el monte del Escándalo, el monte del Mal Consejo, ciñen esta ciudad que es un poco el corazón, no solo para los cristianos, evidentemente para los judíos y en cierto modo también para los musulmanes. La ciudad está dividida en 4 barrios, el barrio cristiano, el barrio musulmán por allá, el barrio armenio y el barrio judío, pues son 5 kilómetros de diámetro las murallas. Un poco pues están representados un poco, yo creo que más de 2.000 millones de personas. Jerusalén, a pesar de que todos nos saludamos con la palabra paz, tanto los judíos, shalom, como los musulmanes, masalam, y los franciscanos, paz y bien, no ha conocido más que guerras. Dicen que ha sido destruida 19 veces, y 19 veces ha sido reedificada, reconstruida, reedificada. Y entonces, pues es una ciudad que está un poco, hay estratos y hay momentos en que ves la ciudad antigua está a 10 metros de profundidad. ¿Y cómo es la convivencia dentro de lo que es la ciudad? La convivencia, pues, evidentemente, depende. Depende de los barrios. Generalmente, pues, con el mundo judío, los otros barrios tienen poca relación. Sobre todo porque el mundo judío, el barrio judío se ha desarrollado en estos últimos años. Entre pues, el barrio cristiano y el barrio musulmán, es importante, por ejemplo, si por ejemplo, los niños han convivido en las escuelas. Nosotros, una de las grandes cosas que yo creo que podemos decir de los franciscanos es que han introducido, en primer lugar, la cultura aquí. Sabes, las primeras escuelas las crearon los frailes aquí en el 1550. Hicieron un segundo paso, crear las escuelas para niñas en el 1841, y luego hubo escuelas, la primera escuela, donde estudiaban juntos cristianos, judíos y musulmanes. Entonces, esa convivencia, que es importantísima, y sobre todo hoy, ¿cómo se puede dialogar? Conociéndose. ¿Y cómo se conoce? Pues conviviendo juntos. El Santo Sepulcro que tenéis ahí es el ejemplo típico de la convivencia, ahí vivimos, de cierto modo, convivimos
los franciscanos como representantes de los católicos, los griegos ortodoxos, los armenios, los coptos y los sirios. El problema, yo creo que, ¿por qué todos queremos estar ahí y todos, nos, en cierto modo, luchamos por estar ahí? Pues yo creo que ahí se mezclan un poco dos elementos fundamentales del hombre. El amor hacia una, en este caso, pues a la religión, ¿no? Lo que significa el Santo Sepulcro como el centro del cristianismo, y en cierto modo el egoísmo humano que no sabemos compartir. Queremos todo para mí, o en cierto modo monopolizar a Dios, y a Dios no se lo podemos monopolizar. Dios es para todos y todos tenemos que en cierto modo saber compartir. La mezquita de Omar, que es símbolo para los musulmanes, pero piensa que eso está en lo que se llama la esplanada del templo. Que la esplanada del templo es el corazón del mundo judío. Mira, aún a nivel religioso, la visión que tienen los judíos de la religión es concéntrica. Dios se revela lo que se llama Eres Israel, en la tierra de Israel. De un modo especial en Jerusalén, de un modo especial en la esplanada del templo y lo especialísimo modo, por así decirlo, lo que se llamaba el Sancta Sanctorum. Es decir, el corazón está ahí. Entonces, esas cosas, evidentemente, tú no puedes negárselas a un judío, porque es, representa el punto central de su vida. Cuando tú logras compartir, es fácil, pero si tú quieres monopolizar, si es la tierra prometida para ti solo, puede ser un judío o puede ser, los demás sobran. Bueno, pues ahora te voy a enseñar aquí, en aquella parte donde estaba la zona de división entre la ciudad nueva y la ciudad vieja. La ciudad nueva pues es una cosa reciente, más reciente, sí. 1860, a partir de eso comienzan a construirse casas fuera de los muros de Jerusalén. Desde el 48 al 67, Jerusalén estaba dividida en dos partes. Esa carretera que vemos por aquí ahora, sí, esta, la carretera era, esta, ¿no? Era lo que se llama la zona de nadie, tierra de nadie, ¿no? Que separaba la parte judía de la parte árabe. Había un muro como Berlín, prácticamente Jerusalén estaba como Berlín y había solo un paso en aquella parte de las Naciones Unidas donde se podía pasar de la ciudad vieja a la ciudad nueva. Vamos, de la parte árabe a la parte judía. Y aquí en el centro, pues San Salvador, que es un poco el corazón de los franciscanos. Esto es como una ciudad, viven 90 frailes, yo soy el superior, y de 34 naciones, es decir, que ya... ¿Y cómo son como la ONU? Hombre, como la ONU, sí. La ONU religiosa, ¿no? Pues la ONU religiosa, pero yo creo que hay una cosa importante. Puede haber tensiones y las hay algunas veces, ¿no? Pero el hecho de que vivamos juntos puede ser una señal... De que se puede convivir. De que se puede convivir aquí en Jerusalén, precisamente, donde muchas veces convivimos con gente de tantas mentalidades y que, digamos que en el mundo... En el mundo de aquí, de todos los judíos, musulmanes, cristianos, en cierto modo podrían convivir. Usted me decía, padre, antes que si uno quería matar a un fraile, había dos cosas que tenía que hacer. Si quieres matar a un fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde. Vosotros a mí me estáis matando. Pues vamos, vamos a comer. Fray Artemio me invitó a comer con él y con el resto de los miembros de la comunidad franciscana y me explicó que era la primera vez que un no religioso comía con ellos. Durante esta comida pude comprobar que lo que Fray Artemio me había contado era una realidad y que la comunidad de franciscanos, con más de 80 frailes de diversos países, era un ejemplo de tolerancia y convivencia en Jerusalén. Al día siguiente, por fin, pudimos quedar con Verónica, la chica del restaurante, ¿recuerdan? Que no había sitios en el mundo para irse y te viniste a Israel, ¿por qué? Pues para...